Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto reencontrarnos en la pantalla de Canal 2 para compartir toda la información de esta semana. Hoy estamos en el programa 1160 de Suceso Semanal, este martes 23 de febrero, donde la humedad, las altas temperaturas todavía continúan en este verano 2016, con chaparrones que tuvimos en la mañana de hoy en nuestra ciudad. Al final del programa conoceremos cómo va a estar el tiempo en los próximos días. Vamos a presentar a continuación los títulos de información que ampliaremos enseguida. Preparatoria y especial. Este jueves se va a realizar la sesión preparatoria del Consejo Deliberante. Además, el martes 1 de marzo se va a llevar a cabo la sesión especial, donde el intendente con su discurso dejará inaugurado un nuevo periodo de sesiones del cuerpo deliberativo. Asamblea extraordinaria. La Sociedad de Bomberos Voluntarios convoca a una asamblea extraordinaria para tratar, entre otros temas, una reforma en el estatuto que rige el funcionamiento de la institución. Preocupados por las víboras, una vecina de Barrio Pinares encontró en el ingreso de su casa una serpiente venenosa conocida comúnmente como víbora de coral. Es el tercer ofidio de este tipo que aparece en el barrio en las últimas semanas. Taller Esperanza. Se inició hoy el ciclo lectivo del Taller Esperanza. La institución, que este año celebrará sus bodas de plata, lanzó una campaña de socios colaboradores. Actualmente asisten al taller 13 jóvenes con capacidades especiales. Oferta educativa. El Servicio Educativo de la Cooperativa amplía su oferta educativa para este año. El coordinador del SECOPAL nos brinda detalles de nuevas capacitaciones con rápida salida laboral y con beneficios para los socios de la cooperativa. Los títulos de la edición 1160 de Suceso Semanal. El taller sociolaboral Esperanza está cumpliendo 25 años en este 2016. Son 13 los asistentes, los participantes que un año más han comenzado, algunos son nuevos, otros desde hace varios años ya asisten al Taller Esperanza, diariamente a compartir momentos, a vivir nuevas experiencias y además también a aprender. Vamos a conocer con qué expectativas han comenzado este ciclo lectivo, una de las docentes a cargo de este equipo interdisciplinario que forma parte de la conducción del Taller Esperanza. Nos va a comentar en detalle justamente esto, pero presten atención porque también se ha lanzado una campaña de socios colaboradores para sostener el funcionamiento del Taller Esperanza. Bueno, lanzamos la apertura de nueva convocatoria para que se ingresen nuevos concurrentes, así que a toda la familia, vecino, amigo que conozca a alguien que tiene alguna discapacidad, sea mayor de edad y quiere venir al taller, los esperamos de lunes a viernes de 14 a 18. Estamos acá, bueno, para brindarles un nuevo espacio de contención y de nuevos talleres. Para que esto siga funcionando también hace mucha falta el apoyo de la gente, ¿verdad? Y ustedes han lanzado una campaña para asociar vecinos que quieran aportar mensualmente. Sí, estamos haciendo la campaña de los socios. El valor de la cuota mensual es la misma que el año anterior, de 15 pesos o 150 pesos anuales. Pasa un cobrador por las casas, así que quien se quiera sumar, bienvenido sea. Los esperamos también acá en Islas Malvinas 666, que es donde funciona el taller actualmente. Bueno, así que la persona que quiera colaborar mensualmente o anualmente debe llegarse hasta aquí y ustedes le toman todos los datos para que luego sea visitado. Así es, exactamente. La idea es sumar gente. Sí, la idea es que sumemos gente porque con esa pequeña cuota nos ayuda mucho a solventar gastos, salidas que hacemos y bueno, un montón de proyectos que los concurrentes los moviliza bastante.
¿Alguna actividad especial que se pueda ya ir adelantando para estos 25 años? ¿Alguna fiesta o la peña ya tradicional? La peña tradicional está fija, la participación en el Desafiarte en agosto en Córdoba son fechas claves. Después tenemos ideas de hacer bingos y bueno, fiestas de la música, pero bueno, eso los vamos a ir adelantando a medida que se acerque la fecha. ¿Cuánta gente, cuánto personal está a cargo de los chicos? Hay 6 profes, un auxiliar, como coordinadores Roberto Oliva y yo. ¿Te gusta venir? Sí, me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Gimnasia plástica. ¿Sos bueno para la pintura? Sí. ¿Y tu nombre? Claudia. Claudia. Claudia, ¿cuánto hace que venís acá? ¿Te acordás? Desde que venía la señora Nati. Ah, hace mucho. 5 o 6 años. 5 o 6 años. Bueno, ¿y qué es lo que te gusta hacer más acá? Folclore. ¿Te gusta bailar? Sí. Y tomar mate. Bailar y tomar mate. Bueno, gracias. Los jóvenes y adultos que asisten al Taller Esperanza lo hacen diariamente de lunes a viernes de 14 a 18 horas. Este es el horario. Por si alguna familia en la que se encuentra algún integrante con capacidades diferentes, puede acercarse también e informarse en este horario allí en Islas Malvinas 666 sobre el funcionamiento del taller y por supuesto sumarse a estas actividades. La municipalidad local invita a la quinta edición del Carnaval Cuartetero de Almafuerte. Va a ser este sábado 27 de febrero con entrada libre a partir de las 21:30 horas y atención que este año tiene un cambio de escenario. Se va a realizar en pleno centro de nuestra ciudad, en calle Pedro C. Molina, entre Alberdi y Rawson. Allí van a actuar Miguel Cáceres y su banda, Gonzalo Sarfati, joven promesa de Córdoba, finalista del programa de Canal 13, Dar la Nota, Rec, la banda Rec y toda la cumbia pop de Río Tercero, la actuación estelar de Daniel El Titán González, ex cantante de La Barra, y el cierre a cargo del grupo local, la banda del Chipi. Pueden llevar su comodidad, reposera o asiento, o disfrutar de algunas de las ofertas gastronómicas que se van a ofrecer en este espacio, en este sector de la calle Pedro C. Molina, a partir de las 21:30 el próximo sábado. Además, va a estar la presencia de la comparsa de Río Tercero, Luna Tropical, muchas sorpresas, y Nieve Loca, que se va a vender esa noche el próximo sábado en el centro de la ciudad. El Centro de Jubilados y Pensionados de nuestra ciudad informa a todas las personas que se hayan inscrito para recibir el bolsón alimentario, que los mismos se van a entregar el próximo viernes 26 de febrero a las 8 de la mañana o desde las 8 de la mañana en la sede del Centro Vecinal en calle Mendoza 269. Bueno, el próximo 1 de marzo y como acostumbra, de acuerdo a lo que marca la Carta Orgánica Municipal, se va a dejar inaugurado un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. El nuevo Consejo Deliberante que asumió el pasado mes de noviembre, muy pocas sesiones y luego vino el receso de verano. Ha comenzado a moverse un poco el tablero político con algunas declaraciones de concejales de la Unión Cívica Radical y del bloque unipersonal que conforma Daniel López, Todos por Almafuerte, declaraciones realizadas al semanario Tribuna, respecto a algunos reclamos sobre el funcionamiento de las sesiones, como así también una solicitud que van a hacer para que las sesiones del Consejo Deliberante sean televisadas, o al menos se emitan por el medio televisivo local, ya sea en vivo o grabado. Algunas de las preguntas que se las trasladamos o le formulamos al presidente actual, o presidente hasta el 31 de diciembre. Ahora se van a elegir nuevas autoridades en el Consejo Deliberante una vez que comiencen las sesiones. La preparatoria será el próximo 25 de febrero y el 1 de marzo, como es costumbre. El único contenido que tiene la sesión especial es el discurso del intendente municipal. Estos temas y otros se lo consultamos a Luis Giacinti. La sesión preparatoria es el día jueves. A las 20 horas se reúne nuevamente el Consejo Deliberante para reelegir las autoridades y las autoridades de bloque, ¿no? Y la apertura de sesiones ordinarias se hace el día primero de,
de marzo a las 12 horas en la sala del Consejo de la Municipalidad, del Consejo Deliberante, donde el Intendente da su discurso inaugural y hace la apertura oficial de la 43ª sesión ordinaria del Consejo Deliberante para el año 2016. Volviendo a la preparatoria, en esta se distribuyen los cargos para el ejercicio, digamos, o el periodo de sesiones del Consejo Deliberante del corriente año. Se distribuyen los cargos principales, presidente, vice, vicepresidente, primero y los jefes de cada bloque. ¿No es cierto? Después en la próxima sesión, ya cuando comienzan las ordinarias, ahí se eligen los que van a presidir las distintas comisiones, que van a trabajar dentro de las distintas comisiones. En estas sesiones previas que han tenido, ¿puede darse ya la posibilidad de que el Consejo Deliberante esté integrado por tres bloques este año? Está integrado por tres bloques, ¿no es cierto? Sabemos muy bien que está Unión por Córdoba, está el radicalismo, y Todos para Más Fuerte, ¿cómo es todo? Sí, Todos para Más Fuerte, que es el bloque unipersonal de Daniel López. No, teniendo en cuenta las declaraciones periodísticas de los últimos días, donde se habla de un gran acercamiento entre Todos por el Más Fuerte y el radicalismo, ¿que daría a pensar la posibilidad de que López se integre al bloque radical? Bueno, yo ese tipo de información la he tenido únicamente por los medios de prensa. Está bien, si la decisión es juntarse, para mí me parece que está muy bien. Yo no sé qué le parecerá después al resto del radicalismo, ¿no? Pero... ¿Qué opina usted de esta postura, de tanto de los dos integrantes del bloque radical como el de Todos por el Más Fuerte, de que las sesiones vuelvan a ser televisadas, grabadas y emitidas al aire, a través de la televisión? Sobre eso nosotros ya nos despedimos en el periodo anterior, sobre el hecho de no televisar las sesiones del Consejo Deliberante, porque no son necesarias. Las sesiones del Consejo Deliberante son públicas, menos las sesiones de comisión, ¿no es cierto?, que son privadas, y esas no se pueden ni grabar ni filmar, y las sesiones del Consejo Deliberante son públicas. Y la postura va a ser, la postura mía, muy personal, es que no aceptar ese tipo de cosas. Pero después, si en la votación la mayoría decide lo contrario, seguramente se hará, ¿no? Esta postura de quienes la llevan adelante, precisamente, hablan de que las sesiones son muy cortas, que no se debate y que quieren que la ciudadanía observe y sea testigo de lo que pasa. Se debate, las sesiones ordinarias siempre van a ser cortas, porque a la sesión ordinaria llegan los temas que ya han sido despachados, que ya han sido tratados en comisión, y que vienen con despacho favorable, por mayoría o por minoría o por unanimidad. Entonces, a la sesión ordinaria no vamos a debatir. Digamos, por lo general no se va a hacer un debate, no se va a hacer un debate porque ya va la cuestión resuelta, la comisión, me parece a mí, es mi criterio, que es donde se debe debatir las cuestiones a tratarse. ¿Qué es lo que espera usted? ¿Qué expectativa tiene? Bueno, usted sabe que las expectativas son seguir trabajando como lo venimos haciendo, con nuestros aciertos, con nuestros errores, que a veces, bueno, cada uno calificará cuáles pesan más en la balanza, pero bueno, tenemos muy buenas expectativas, tenemos un cambio de gobierno, iniciamos con otra gestión, una gestión que creo que es distinta a la anterior. Por lo menos yo lo he palpado en mi salida que he hecho durante estos, digamos, si bien en el mes de febrero nos hizo prácticamente porque todos los ministerios estaban reacomodándose, pues yo he andado por desarrollo social, por el Ministerio de Salud, y la predisposición, hay otra predisposición, es muy buena, hay escasez de dinero, indudablemente, que hay algunas cuestiones que se van a sacar, otras que se van a poner, pero que creo que vamos a trabajar de una forma muy distinta, con más participación del gobierno provincial, y las promesas del gobernador Schiaretti, de las obras prometidas, están todas en marcha, o sea, se está trabajando en todos los frentes, en todas las obras, tanto sea cloaca, se está trabajando en todos los frentes, digamos. ¿Se puede esperar un anuncio en los próximos meses, tal como lo hizo, por ejemplo, Santa Rosa? Y yo creo que sí. No sé, no te podría decir a qué plazo, pero yo creo que sí, porque, por ejemplo, con el tema de cloacas se está trabajando. Ya ha habido, Adrián ha tenido varias reuniones en Córdoba con este tema. Bueno, hay que ver después cómo se financia, qué decisiones toma la provincia con esto. Pero se ha avanzado de una manera que antes no habíamos avanzado, digamos.
La dirección de la Escuela Pedro C. Molina informa a los docentes aspirantes a cubrir cargos en el nivel primario que el acto público se va a realizar el próximo jueves 25 de febrero a las 8:30 de la mañana en la Escuela Pedro C. Molina. Deben presentarse con fotocopia de DNI, apto físico y certificación que acredite que no se encuentra inscripto en el registro provincial de personas condenadas por delitos contra integridad sexual. Avanzamos con la información. Tiene que ver con la educación, pero en la tarde de hoy los principales portales de los medios de la provincia daban cuenta de que los dirigentes de la UEPC habían señalado en horas de la tarde de hoy que están muy cerca de no comenzar las clases el próximo lunes 29. Todavía no han llegado a un acuerdo, estamos hablando de la paritaria salarial. Cuando todavía no se sabe si empiezan las clases, sí, aparentemente, quienes cuando comiencen las clases lo van a hacer en el nuevo edificio son los niños que asisten al Jardín de Infantes de la Escuela Pedro C. Molina. Hace más de un año, con la extracción de los añosos eucaliptus que estaban en este sector desde hacía muchísimo tiempo, comenzó a cambiar la fisonomía de la calle Paso entre Mendoza y Buenos Aires, porque aquí comenzó a construirse el edificio que está a mis espaldas, del nuevo jardín de infantes de la Escuela Doctor Pedro C. Molina. Y los ojos ahora de los padres de la comunidad educativa están puestos en qué va a ocurrir. ¿Van a comenzar las clases el lunes 29 en este nuevo y flamante edificio? Por estos días, la comunidad educativa del Jardín de Infantes de la Escuela Doctor Pedro C. Molina espera ansiosa el momento de ocupar el flamante edificio recientemente construido. Si bien aún restan realizar tareas de limpieza y acondicionamiento, sobre todo en el patio del establecimiento, el mismo estaría listo para ser ocupado por los 150 niños que ya están inscriptos para iniciar el ciclo lectivo 2016. Recordemos que el edificio consta de tres salas: dirección, salón de usos múltiples, sanitarios y otras dependencias. Todo indica que el próximo lunes 29 se vivirán escenas de alegría tanto de docentes, padres y alumnos al ver finalmente cumplido su sueño de contar con un edificio propio. Por otra parte, también habrá que esperar una evaluación por parte del Ministerio de Educación para concretar la implementación de la sala de tres años en el establecimiento, como ya ocurre desde hace años en dos escuelas de nuestra ciudad. Lo que se puede afirmar es que sí o sí el lunes 29 van a comenzar las clases aquí los 150 chiquitos inscriptos para participar de las salas de 4 y 5 años del jardín de la Escuela Doctor Pedro C. Molina. Bueno, vale la pena aclarar que las imágenes que contenía este informe del interior del edificio son imágenes de archivo realizadas en noviembre del año pasado. Está todo mucho más avanzado. No hemos podido acceder a tal punto que los docentes todavía no tenían la llave. Esperaban en la tarde de hoy ya tener la llave justamente para acceder. Y sí, habían reclamado las docentes justamente estos últimos detalles que le faltan al entorno del edificio para darles mayor seguridad y comodidad a los niños que comiencen el ciclo lectivo ya en el nuevo edificio. Se realizó la tercera prueba del Campeonato Interprovincial de Aguas Abiertas este fin de semana en el lago Piedras Moras. 300 nadadores participaron, 20 instituciones deportivas aproximadamente estuvieron representadas. Los nadadores de la pileta Alinco obtuvieron los siguientes resultados. En nivel federado promocional, Jauregui Berri Joaquín, en categoría cadetes 2, cuarto en 1.500 metros, y Rocío Monjes, categoría juvenil, cuarto en 1.500 metros en la fecha, y cuarto está en el campeonato. Para nivel aficionados, Eduardo Castro, segundo en 750 metros, Julián Jauregui Berri, octavo en 750 metros, y Mariano Martoglio, décimo segundo en 750 metros. Para nivel aficionados, máster, Viviana Gijena,
primera en 750 metros, Francisco Aparicio, séptimo en 750 metros, Romina Bruno, décima primera en 750 metros, y nivel federado nacional máster, Ariel Pijuan, primer puesto en 1500 metros y campeón en su categoría en el campeonato. Todo este equipo de la pileta Alinco, entrenados por el profesor Ariel Pijuan. Felicitaciones a todos los nadadores de nuestra ciudad por esta participación. Tercera fecha, campeonato interprovincial de aguas abiertas, disputado el domingo en las aguas del lago Piedras Moras. Momento de hacer la primera pausa. Cuando volvamos, entre otros temas, la aparición de una serpiente venenosa en barrio Pinares. Y también vamos a conocer las propuestas, las nuevas propuestas de la sede educativa de la cooperativa en el Secopal, con promociones, con oportunidades que pueden tomar los socios de la cooperativa con beneficios económicos. Y además Bomberos prepara una sesión extraordinaria para modificar justamente su estatuto. Ya volvemos. Y quedó la tía Pilú viuda, sufriente como sufren las viudas hoy en día. Bajan 20 kilos, toman sol, van a Europa. ¿O no? Un amigo mío siempre me dice, ¿vos querés que tu mujer se ponga linda? Sí, morite. Y no falla. Viene llegando Popo en su rastrojera. Trae a los cumpas, pues juntos van a actuar. Llevan sonrisas en la caja de madera de esa vieja rastrojera con baranda para atrás. Llevan la chancha, la gallina y la ternera. No es la chata de primera, pero siempre va a llegar. Este año ya sabes dónde estudiar. Capacitate como asistente de farmacia, paramédico, enfermería domiciliaria y clínica, y más de 80 propuestas educativas en todo el país. Informes e inscripciones Secopal, Tucumán 41, teléfono 471019, interno 233 o vía correo electrónico a secopal@copal.com. En Scorza Hogar, solo por esta semana, 10% de descuento en ventilación industrial, contado efectivo o en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. Scorza Hogar, Almafuerte, Río Tercero. Librería Sánchez Cano tiene todo lo que el escolar necesita para comenzar el cole. Ofertas increíbles, grandes ofertas en bolsones escolares. Anticipate a todos y reserva tus útiles. El mayor surtido en mochilas, cartucheras, todas las marcas, todos los personajes favoritos de la tele y el cine. En la tradicional librería de la ciudad, Librería Sánchez Cano, Tucumán y Rawson. En tu casa, en el trabajo, en el lago, en el río, en el auto. 99.7 Millennium Radio. Viviendas El Arca está en Almafuerte. Acceda a su vivienda de construcción rápida, accesible y con mínimos requisitos. Se instala en nuestra ciudad, de la mano del Atardecer de Almafuerte SRL. Negocios y servicios agropecuarios y turísticos. Sistema tradicional, prefabricado y cabañas de tronco. Entrega inmediata, asesoramiento personalizado a domicilio, financiación propia con mínimos requisitos. Visítenos y aprecie su futura vivienda o inversión turística en tamaño real en la tradicional esquina de negocios de Mendoza y España de Almafuerte. Carlos Gabaglio e Hijos, 40 años de liderazgo en servicios en Almafuerte. Estación de servicio Shell, combustibles y lubricantes que le dan mayor potencia al motor de su automóvil. Repuesto y accesorios para automotores, repuesto para máquinas agrícolas y herramientas eléctricas. Suma ahora elementos de seguridad, conos, cartelería, distribuidor de la marca Boris. Carlos Gabaglio Hijos, Almafuerte, Río Tercero. Segundo bloque de suceso semanal. Aquí estamos. Estamos iniciando un nuevo bloque y en la tanda comercial observamos el spot de la continuidad de espectáculos de humor que van a llegar a nuestra ciudad
en el caso del 12 de marzo, los Cumpas y el Popo Giaveno en la sala de cine Ideal Cooperativo, ya van a estar las entradas a la venta. Y este próximo jueves llega al Centro Cultural un humorista cordobés que ya estuvo en Humor Fuerte el año pasado en el marco del Festival Internacional del Humor. Estamos hablando de este humorista Marcos Ontivero, que llega con un espectáculo, en este caso, el mismo espectáculo que está presentando en Carlos Paz, Sin Vergüenza Mía. Espectáculo que le ha dado la posibilidad de ser el ganador del premio Carlos en la temporada de verano 2016. La historia de Sinvergüenza Mía, una parodia del programa Esperanza Mía, el exitoso programa de televisión, se sitúa en una iglesia humilde del interior de Córdoba, donde la monja Esperanza visitará al cura por problemas que acontecen en la iglesia. A partir de ahí, desfilarán distintos personajes, donde se podrá disfrutar de nuevas imitaciones, monólogos y personajes propios del humorista Marcos Ontivero junto al actor Ariel Bernasconi. Este jueves, 25 de febrero, 22 horas, en el Centro Cultural. Las entradas anticipadas tienen un valor de 120 pesos y se pueden adquirir en el CIM, allí en la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes de la Municipalidad. Está auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad local. En el corazón de Barrio Pinares, una familia se vio sorprendida en la tardecita anoche de ayer cuando una serpiente quería ingresar al domicilio. Puso en alerta, en alarma a esta familia. Conocemos qué es lo que pasó, dónde la encontraron y de qué tipo de serpiente se trata. Sí, mi marido en realidad estaba dentro de la casa y cuando va a salir a la nochecita se encuentra con una víbora que, bueno, aparentemente es una coral con tría de anillos negros y, bueno, lo tuvo que matar, digamos, la primera reacción, bueno, fue matarla y ahora estamos, bueno, averiguando concretamente si se trata de una víbora de las venenosas o no, porque nadie especialista en el tema todavía me ha informado, me han dado algunos datos de personas que a lo mejor viven en el campo, conocen, pero voy a consultar con un especialista. Al ser una zona con muchos sitios baldíos aquí, Barrio Pinares, ¿es la primera vez que tienen esta experiencia o ya han visto otras víboras o culebras? Nosotros particularmente no, pero sí en el barrio, en el mes de enero, en 3 o 4 días de diferencia, aparecieron víboras a una cuadra de acá, en la cerquita de la plazoleta donde juegan los niños. El problema de ahora es que con las lluvias es un barrio donde hay muchos sitios baldíos, muchas casas en construcción y el pasto crece muy rápidamente. Por eso, bueno, tratar de mantener desmalezado y los sitios baldíos, las casas desocupadas, bueno, que vuelvan a cortar todo porque ya está todo largo con las lluvias. ¿Estaba prácticamente ingresando a lo que es el garaje de tu casa? Sí, estaba prácticamente ingresando al garaje cuando mi marido abre la puerta, se le encuentra prácticamente sus pies. Y entonces, bueno, intentó escabullirse en el jardín y, bueno, hasta que le mato. Me imagino que no debes haber quedado muy tranquila teniendo chicos, ante la presencia, si puede aparecer otra, como apareció esta, puede haber aparecido otra. Sí, la verdad que es alarmante, el barrio tiene gran cantidad de niños que juegan mucho, inclusive también, también le pido a través de esta nota a la gente de la municipalidad, por ahí que se acerque también a la plazoleta, que los chicos van todos los días a jugar allí, y también con las lluvias le ha crecido el pasto, así que bueno. A todos, digamos, que traten de mantener el pasto lo más corto posible y cuidados. Completamos esta información señalando que Yanina, después de la nota realizada en la tarde de hoy, se comunicó con nuestro canal para informarnos de que se había ya presentado en su domicilio. Ricardo Medina, un conocedor, incluso dedicado a dar charlas sobre estos ofidios, confirmando que se trataba de una clase de serpiente venenosa, este tipo de coral es venenosa. Y además completamos que en la ciudad de Córdoba incluso, además de en distintos puntos de la provincia, siguen apareciendo serpientes, son más de 40 las que han aparecido ya en este verano 2016. A tener mucho cuidado, a ser más observadores en los patios de nuestras viviendas.
Vamos a la próxima nota. Tiene que ver con la oferta educativa que está brindando el SECOPAL para este ciclo lectivo 2016. Distintas ofertas o se suman nuevas propuestas con beneficios económicos para los socios de la cooperativa. Lo que vale la pena rescatar y para lo que ya invitamos a los interesados son dos cursos que ya habíamos dicho en otras notas, están con convenio con la Universidad Tecnológica Nacional de Villa María, son dos capacitaciones concretas que vamos a iniciar ya como pruebas piloto y como los primeros puntapiés de capacitación propia con certificación oficial a nivel nacional. La primera de esas capacitaciones es un secretario administrativo con soporte en recursos informáticos. Es un curso que va a ser dictado por tres docentes, una que va a brindar todo lo que es la parte básica de administración, que toda persona que esté en una secretaría tiene que conocer, otro profesor que se va a encargar de brindar todos los conocimientos para lo que es la administración de recursos de Office y demás, y un tercer profesor que va a enfatizar todo lo que es la relación con las personas, ¿sí? Se va a encargar de la parte de comunicación y la parte social concretamente en relación al marketing telefónico y bueno, ya todos los detalles vinculados a esa parte. El otro curso es un curso de marketing digital y ventas, un curso que ya es muy vigente, sobre todo por la era digital en la cual estamos inmersos. Ese curso es dictado por un docente que trabaja para una empresa china, de hecho, es el nexo que tiene, y es un docente que ya se ha desempeñado inclusive en Almafuerte y que tiene una calidad profesional excelente. Los cursos van a ser dictados el secretariado administrativo los miércoles de 17:30 a 20 horas, 2 horas y media, todos los miércoles. Y el precio es muy accesible, sobre todo por los asociados a la cooperativa, es de 200 pesos para los asociados, 250 a los no asociados, y la cuota es de 650 pesos para los asociados y 700 para los no asociados. Es con cupo. No más de 20 personas van a poder hacer este curso, justamente porque lo que vamos a cuidar es de la calidad de esta capacitación. La duración es de 10 meses. Por otro lado, el curso de marketing digital y ventas se va a dictar los días lunes de 20 a 22 horas, también todos los lunes. La duración es de 10 meses y ya el costo es de 600 pesos para los asociados y 650 para los no asociados. Y lo mismo ocurre con la inscripción, ¿no? 200 para los asociados, 250 los no asociados. Ambos cursos cuentan, obviamente, con la certificación, como te mencioné antes, y van a venir a ser evaluados, finalmente, por personal de la universidad aquí en la sede de SECOPAL. Repetimos, ¿cómo se puede contactar el interesado? Aquella persona que quiera acercarse tiene que llamar al 471-019, el interno es 233, o si no, también al 1541-6472. Es importante, ya tenemos muchos interesados, sobre todo para el curso de secretariado administrativo, así que aquellos que ya tengan interés, que se acerquen, porque como te dije, se va a abrir solamente por el momento una corte de esta capacitación. ¿Cuándo darían comienzo las clases o el dictado de clases? El miércoles 16 va a tener inicio la capacitación de secretariado administrativo y el lunes 14 comienza la de marketing digital y ventas. Recordamos esta información muy importante. Hace poquitos días teníamos una nota con el jefe del registro civil en nuestro canal respecto a que el próximo 31 de marzo vence el plazo para actualizar el documento nacional de identidad. A partir del 1 de abril de 2016 perderá validez el DNI libreta, excepto para los mayores de 75 años, quienes no están obligados a dicha actualización. Las personas mayores de edad no deben presentar ninguna documentación anexa. Los menores de 18 años deberán presentar acta de nacimiento original. El costo de la renovación es de 35 pesos. Quienes además deseen solicitar pasaporte deberán abonar 550 pesos. Y para pasaporte de menores de edad presentar acta de nacimiento, DNI propio y DNI de ambos padres. Todo este trámite se hace en el edificio municipal, en las oficinas del registro civil. Para mañana miércoles 24 a las 20 horas... se está convocando, lo hace el Área de Cultura Municipal, a jóvenes y adultos que quieran sumarse para integrar el coro municipal. En él no solo podrás compartir un grato momento entre amigos, sino que además aprenderás a interpretar canto coral. Mañana, 24 de febrero, a las 20 horas, en el Centro Cultural, la primera reunión del coro municipal de nuestra ciudad, allí en San Juan
6.659. Bomberos Voluntarios va a realizar en los próximos días una asamblea extraordinaria. ¿Cuáles son los motivos de esta convocatoria a socios? Hugo Delgado y Hugo Alba lo explican. Bien, la asamblea extraordinaria está programada para el 29 a las 20:30 horas. Es para reformar el estatuto social. Nuestro estatuto social tiene más de 50 años en cuanto a su contenido, digamos así. Fue sacado o copiado de Río Tercero. Es un estatuto que tiene un montón de cosas que no se usan habitualmente y queremos hacerlo un poco más ágil y más moderno. En cuanto a la reforma, la principal reforma, a criterio nuestro, es el tema de nosotros teníamos, o tenemos, mejor dicho, porque desde está en vigencia el estatuto, un jurado de honor compuesto por 5 miembros, 5 socios. La función de este jurado de honor para juzgar a los socios que no cumplan con lo que dice el estatuto. Es algo que eso nunca, nunca jamás en los 36 años que tenemos del cuartel hubo una función, una actuación, digamos, de esta gente. ¿Algunos otros hubo que aprovechen esta oportunidad para la asamblea extraordinaria? Bueno, otro de los puntos importantísimos, ¿no es cierto?, que va a contener este nuevo estatuto es el periodo de duración de las autoridades de la institución. El periodo de duración de las autoridades que sean electas en la asamblea ordinaria, ¿no es cierto?, una vez que se haya aprobado, ¿no es cierto?, este estatuto, va a durar 4 años el periodo de toda la comisión directiva. Que también es un engorro todos los años tener que renovar la comisión directiva, porque siempre hay que andar buscando gente, todo. Entonces, de esta forma, hay que cumplimentar todos los años, ¿no es cierto?, con la asamblea correspondiente, pero va a ser únicamente para aprobar el balance, porque la comisión directiva va a tener una duración de 4 años. Ese es uno de los puntos importantes. ¿Este nuevo modelo de estatuto lo han redactado, lo han armado entre ustedes, o también ha sido tomado de alguna otra institución? No, directamente personería jurídica da un modelo, por ejemplo, para una institución que recién se, por ejemplo, en el caso nuestro, Bomberos, una institución o que recién se inicia o que tenga menos de 200 socios y la que tenga más de 200 socios. Pero nosotros hay que hacer la modificación sobre el estatuto viejo, qué artículo no corresponde y es reemplazado por tal artículo. O sea, lo hemos achicado muchísimo, porque tenía muchas cosas que están fuera de moda ya. Bueno, el estatuto entra en vigencia cuando sociedades jurídicas nosotros llevamos todo lo que es posasamblea y sociedades jurídicas haga una revisión de esto. Otra de las cosas que nosotros habíamos puesto en el estatuto, nuestra reforma, digamos, fue que los miembros de comisión directiva podrían ser reelectos por una vez. Y sociedades jurídicas, eso nos observó, y no hay reelección. O sea, que no hay reelección en el mismo cargo, por ejemplo. Pueden pasar las mismas personas, pero cambiando de función. Y hoy tenemos aproximadamente 500... Sí, no llega a 500. No llega a 500 socios. Repetimos entonces el día, el lugar y la hora de esta asamblea extraordinaria. Día lunes 29, 20:30 horas, acá en el cuartel. Los que pueden participar son los socios activos de Bomberos. No tienen que inscribirse, tienen que venir directamente acá a la asamblea. Aprovechamos este medio para invitar a los socios y pedirles que nos acompañen, porque realmente siempre es el mismo grupo que estamos dando vuelta en esto y nos hace falta gente con nuevas ideas, con ganas de trabajar. A esta hora está reunida la dirigencia del Club Atlético Almafuerte tratando la realización o no del Festival de la Juventud del Folclore, el que estuvo previsto para realizarlo el pasado sábado, finalmente fue suspendido y existe una posibilidad, tal como lo adelantaba Marcelo anoche,
de que se pueda realizar el próximo sábado, no este, el 27, sino el 5 de marzo. Pero habrá que ver qué es lo que resuelve la directiva del Club Atlético. A esta hora están reunidos analizando, entre otros temas, la realización o no del Festival de la Juventud y el Folclore que estaba previsto para este año 2016. Vamos a hacer la última pausa en la información. Cuando volvamos, todos los datos de servicio y, por supuesto, en el cierre, la cámara traviesa. Su seguridad es una prioridad. Por eso piense un momento en el estado de su instalación eléctrica. ¿Ha notado que sus luces parpadean sin un motivo aparente? ¿Disminuye la intensidad de la luz cuando enciende un aparato eléctrico? ¿Escucha sonidos inusuales en los tomacorrientes? ¿Ha sentido que se sobrecalientan los interruptores, tomacorrientes o cables de su casa? ¿Salen chispas al enchufar sus aparatos eléctricos? ¿Siente un hormigueo al tocarlos? ¿Sus electrodomésticos se descomponen o fallan con frecuencia? Si usted respondió que sí a alguna de estas preguntas, cuidado. Su instalación eléctrica es peligrosa y puede ser víctima de cortocircuitos, choques eléctricos o incendios. Es necesario que se contacte con un técnico electricista matriculado para que realice una inspección en las instalaciones eléctricas de su casa según las normas y reglamentos vigentes. Luego de contar con un diagnóstico, realice las mejoras necesarias. El paso del tiempo y el uso que le da a las instalaciones eléctricas determinan su tiempo de vida. Por ejemplo, si su casa tiene más de 20 años de antigüedad y nunca ha realizado una renovación eléctrica, su instalación podría estar trabajando más allá de su capacidad. Debe considerar que nuestro consumo de energía es cada vez mayor y esto se refleja en el número de electrodomésticos que actualmente utilizamos. Por eso es recomendable que revise y actualice el diseño de sus instalaciones eléctricas cada 5 años. Las mejores frutas y verduras las podés elegir en Autoservicio La Granja. Las más frescas frutas y verduras de estación con la modalidad de autoservicio. Además, ensaladas listas para condimentar. En Autoservicio La Granja también tenemos pollos de granja y campo. Productos elaborados de pollo, trozados, supremas, hamburguesas, bastones rellenos. Autoservicio La Granja, Tucumán, 343. Somos el principal proveedor en la ciudad. Mediante una conexión confiable las 24 horas, los 365 días del año y la atención personalizada de nuestro servicio técnico, la calidad es nuestra meta. Paga solo el abono mensual, sin cargos adicionales ni promociones sorpresas. Internet cooperativo, con más beneficio, te permite estar conectado con todo el mundo todos los días. Ahora te ofrecemos la mayor velocidad de navegación, 10 megas. Electricidad.
Electricidad Patagonia, iluminación para interior y exterior, artefactos lumínicos de todos los estilos y modelos, con precios directo de fábrica. En Patagonia, ahora encontrás pantallas y lámparas LED, mayor luminosidad y menor consumo. Electricidad Patagonia, Avenida San Martín, 757. Frutería y verdulería de todo. La esquina del color y el sabor en frutas y verduras. Todos los miércoles, ofertas especiales en frutas y verduras. Frutería y verdulería de todo. Pedro Semolina y Escabuso. La diferencia entre querer y tener te la brinda Tarjeta Ciudad. Todas tus compras en cuotas en más de 200 comercios adheridos en Almafuerte y región. La mejor alternativa para tus compras en cuotas. Ya sabes, con primera tarjeta Ciudad, querer es tener. Somos de esta generación, una generación que hace, crea, sueña, busca y siempre encuentra. La oportunidad es hoy, y sabemos que antes que un yo, hay un nosotros. Para mejorar las cosas, actuamos entre todos. Somos el ahora, no nos quedamos en el pasado. Miramos siempre al futuro. Somos exigentes, soñamos con marcar una huella, con dejar un legado. Somos parte de todo, no dejamos a nadie afuera. Porque el mundo, por suerte, ya no es el de antes. Universidad Siglo XXI. Somos todo esto porque somos como vos. Para información, acércate a nuestras oficinas en Pedro Semolina 148 o comunicate al 470745 o búscanos en Facebook. Muy bien, estamos en la recta final de esta edición de Suceso Semanal. Saben ustedes que desde hace muchos años, además de informar en los programas del canal, también tenemos algunas secciones, como por ejemplo la de objetos perdidos. Y se han incorporado o han llegado a ese espacio que tenemos en el canal recientemente dos llaves, en este caso un llavero de color plateado con la palabra LOB. Tienen dos llaves de motocicleta. Están aquí en nuestro canal, pueden pasar a retirarlo. Y un llavero con un par de ojotas, muy colorido, con una llave de vivienda, una llave doble paleta. También están aquí estas llaves en nuestro canal. Vamos ahora a la presentación comercial de la cotización de cereales en el día de hoy. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas, herramientas eléctricas, amoladoras, lijadoras, atornilladores, de las reconocidas marcas Bosch, Black & Decker y DeWalt, herramientas de jardinería, motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped e hidrolavadoras. Presentamos los equipos de energía renovable, paneles solares y calefones solares, asesoramiento, instalación, mantenimiento e insumos. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas. Los espera en la sucursal de Avenida Islas Malvinas, 768, local 1. La soja, 3.650 pesos la tonelada en el segundo día de la semana. Maíz, 2.300. Trigo, 1.900 pesos la tonelada. No cotizaron en el mercado disponible ni el girasol ni el sorgo, pero sí, con cotización a futuro, el girasol, $275. Bien, vamos a ver qué nos depara el pronóstico del tiempo, que por allí somos un tanto temerosos a la hora de presentarlo porque realmente va cambiando casi día a día. Pero bueno, la temperatura actual dice que tenemos un cielo parcialmente nublado en la ciudad, la temperatura es de 23 grados, la humedad muy alta. Para mañana miércoles se anticipa una mínima de 24, la máxima llegaría a los 35 grados con el cielo de parcialmente nublado, con probabilidad de chaparrones también. El jueves, nublado y chaparrones, pero ya baja un poco la temperatura, la mínima 21, la máxima 27. Para el viernes, igual el pronóstico, nublado, posibilidad de chaparrones, mínima 19, la máxima llegaría a los 26 grados. Antes de la cámara traviesa, vamos a las farmacias de turno en nuestra ciudad. Hasta mañana, a las 8 de la mañana, está de turno Farmacia Mengo de Aloicio en Sarmiento 29. Desde las 8 de mañana miércoles hasta las 8 del jueves, Farmacia Rossi de Azaín en Pedro Semolina al 600. Y desde las 8 del jueves
hasta las 8 del viernes, de turno Farmacia Favaro, Pedro C. Molina y Guillermo Rauso. Señoras y señores, hasta aquí llegamos con toda la información en esta edición de Suceso Semanal. Las noticias vuelven al canal el próximo viernes a las 21 horas en la habitual entrega de 30 minutos. Con Suceso Semanal nos reencontramos el próximo martes a las 21 horas. Por supuesto, cerramos con buena música y con imágenes de nuestra gente, de nuestras calles, la habitual cámara traviesa. Gracias por la atención. Muy buenas noches. Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado. Yo sé que estás cansada de mirarme negociado. Se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo.
no puedo. Me dice yo no quiero, pero se complica. Yo no entiendo por qué está piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar.